Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, perdón, amigas, y todos los que están en medio. Les doy la bienvenida una vez más a este, su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí para darle continuidad a esta interesante lectura de Jürgen Kuczynski, de la evolución de la clase obrera. Si es la primera vez que llegas a este video, a este canal, te recomiendo visitar las versiones anteriores, porque vamos leyendo un capítulo o una parte del libro por día, o por video, vaya. Y estamos analizando en este preciso instante y momento la aparición de la clase obrera y sus diferencias nacionales. Ya hablamos un poco de su aparición y de Inglaterra como el modelo clásico, como piensa el autor que es el modelo clásico de la clase obrera. Y después pasamos a los Estados Unidos de América, que son definitivamente un caso especial. Me gusta cómo aborda el tema. Creo que éramos una sociedad muy joven cuando se escribía de todo esto, y valdría la pena invitarlos a ustedes, a nosotros, a ellos, la niña, a que volvamos a investigar, a volvamos a hacer y reescribamos este tipo de historias 200 años después, para que veamos realmente qué ha cambiado. Que déjenme les spoileo la vida, no ha cambiado absolutamente nada. Hoy va a ser un gran día. O fue un gran día, o será un gran día. Salud. Y más por el momento, ni introducciones largas y aburridas, o, como dice el Barbitas, preámbulos estúpidos que no te importan. Bienvenidos. Continuamos con nuestra lectura. Jürgen Kuczynski, Evolución de la clase obrera, Francia, la tradición revolucionaria. Muchas gracias por venir. Cuando Daladier, el año 1938, dirigía a Francia al camino de la derrota por la Alemania hitleriana y defendía en la Asamblea un entendimiento con Hitler, Flandín, que más tarde había de ser ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Vichy, se puso a su lado. En su discurso, Flandín, enemigo acérrimo del Frente Popular, se presentó a sí mismo como hijo de la Gran Revolución. La revolución de 1789 estaba tan profundamente arraigada que 150 años más tarde, un enemigo declarado de toda la revolución, como Flandín, creía poder obtener más éxito llamándose hijo de la Gran Revolución. Podemos imaginarnos cuánto pudo haber influido en la aparición de la clase obrera el brillo de esta revolución verdaderamente grande, particularmente si consideramos que aún al final de esta única revuelta ciudadana, de esta única revuelta de ciudadanos, había señales de la emergencia de una ideología opuesta de un modo violento y sangriento por la pequeña burguesía en torno a Robespierre, que contenía los primeros gérmenes de una ideología de la clase obrera. Observamos también que el final de la revolución burguesa fue posiblemente el comienzo de la revolución de la clase obrera, y que directamente después de Robespierre apareció Babeuf, fundador de uno de los primeros partidos comunistas militantes, quien como compañero de viaje de Jacques Roux Robespierre, Herbert, Danton, Chaumet y Saint-Just, destacó su personalidad única, atravesando impetuosamente los límites fijados de la revolución burguesa hacia un futuro lejano del cuarto estado. Yo creo que es correcto decir que la clase trabajadora francesa se diferenciaba de las de otros países durante la revolución industrial por un alto grado particular o peculiar de madurez política. Es incuestionable que tuvo una mayor mentalidad política de las clases obreras de cualquier otro país. No hay más que comparar los soñadores utópicos del socialismo inglés y franceses. Robert Owen fue el primero, fue el modelo perfecto de un utópico económico. Reunió sus experiencias como un capitalista de inteligencia brillante y de éxito completo, y las trasladó, en la medida que pudo, con un frío espíritu calculador, siempre junto a su ardiente corazón.
a sus sociedades utópicas y sus comunidades comunistas reales. Engels, que le tenía una particular estima, decía de él: a ver si esta chamarra, güey, perdónenme que les diga, a ver si esta chamarra no hace mucho escándalo con el tema del micrófono. Sí, sí. Me disculpo. El comunismo owenita surgió de esta manera puramente negociante, como fruto, por decirlo así, del cálculo comercial. Conservó siempre el mismo carácter práctico. Así Owen, en 1823, sugirió que las comunidades comunistas debían eliminar la pobreza irlandesa, incluyendo cálculos completos del costo de construcción, desembolsos anuales y productos previsibles. Así, en su plan final para el futuro, la elaboración técnica de detalles, incluyendo planos, alzados y perspectivas, fue presentado con tal conocimiento práctico que, dado el método de Owen de reforma social, no había mucho que decir contra los proyectos detallados desde un punto de vista profesional. Engels, por otro lado, casi se puede decir que de un modo natural, observaba acerca de Saint Simon. Saint Simon era un hijo de la Gran Revolución Francesa. Cuando esto estalló, aún no tenía 30 años. La revolución fue la victoria del tercer estado. Esto es, la gran masa de gente dedicada a la producción y a la industria, sobre los dos estados, hasta entonces privilegiados y ociosos, la nobleza y el clero. Después, pasando a las cartas ginebrinas para demostrar su admiración por ellas. Saint Simon, en sus cartas ginebrinas, ya hablaba el principio de que todos los hombres deben trabajar. En la misma obra reconocida que el reinado del terror era el gobierno de las masas desposeídas. Mirad, les decía, lo que sucedió en Francia es la época en que gobernaban vuestros amigos, ocasionaron el hambre. No obstante, el considerar la Revolución Francesa como una lucha de clases, no simplemente entre la nobleza y la burguesía, sino también entre la nobleza, la burguesía y los desposeídos, era en 1802 un descubrimiento genial. La transición de Saint-Simon a Fourier se trata de esta manera. Primero, les voy a enseñar. Traigo la garganta hoy como muy estorbosa, güey. Primero les voy a enseñar dos caricaturas anónimas, 1789, es lo que dice el libro. Izquierda, del tercer estado. El tercer estado despertando de su largo letargo y rompiendo sus cadenas. Abajo, después de la toma de la Bastilla, el tercer estado, con la justicia a su lado, vence al clero y a la nobleza. Esto es básicamente como se ilustraba, o cómo se veía el tema de la Revolución Francesa en el pasado, según mis camaradas, los caricaturistas, ¿no? Y para los que no sepan o estén bien enterados o no les guste la historia, la Revolución Francesa básicamente fue el tema en el que los ricos, ¿no?, la burguesía, en realidad, la industria privada, le quitó el control gubernamental de la población a la iglesia y al estado, y se la quedó la industria privada básicamente. O sea, fue el matar a la iglesia para darle vida a los bancos. Básicamente, en resumidas cuentas, esa es la Revolución Francesa. Quitar al clero del Estado para poner a la industria privada. La transición de Saint-Simon a Fourier se trata de esta manera. Si en Saint-Simon encontramos la amplitud de visión de un genio, porque casi todas las teorías no estrictamente económicas de los socialistas posteriores están contenidas en sus obras en embrión, en Fourier encontramos un crítico genuino dotado de la inteligencia francesa, pero no menos penetrante del estado de la sociedad de la época. La política estaba siempre en primer plano. Desde Quesnay, Francia no ha producido un economista de renombre universal, en contraposición a Inglaterra, que ha dominado este campo hasta los tiempos modernos con Keynes. Sin embargo, de 1789 a 1871, Francia pasó por cuatro revoluciones de significado universal, con las que no se puede comparar ninguna en Inglaterra.
No es extraño que Francia continuara ardiendo el asco política, tanto en forma de pequeñas sociedades secretas como sociedades filantrópicas, o como antiguas asociaciones gremiales. Bien podría decir un viejo Montagnard que en 1795 el pueblo había entrado en un estado de tranquilidad, pero el pueblo francés tranquilo es políticamente mucho más activo que otros muchos pueblos de aquella época, valientemente dedicados a la lucha social. Y poco después de un tercio de siglo de haber entrado en un estado de tranquilidad, el pueblo francés dio un nuevo carácter a la actividad revolucionaria juzgada a escala europea. Hobsbawm observa acerca de esto. Las revoluciones de 1830 cambiaron completamente la situación. Como hemos visto, eran los primeros productos de un periodo genial de intranquilidad económica y social muy extendida, y de un cambio social rápidamente acelerado. De esto surgieron dos resultados principales. El primero fue que la política de masas y la revolución de masas según el modelo de 1789 se hizo posible una vez más, y por ello, menos necesario el apoyo exclusivo en hermandades secretas. Los Borbones fueron destronados en París por una combinación característica de la crisis de la monarquía que el descontento popular surgido de la depresión económica. De este modo, lejos de la inactividad popular, el país de julio de 1830 presentaba barricadas que surgían en mayor número y en más lugares que nunca, ni antes de esta fecha. De hecho, 1830 hizo de la barricada el símbolo de la insurrección popular. Aunque su historia revolucionaria en París se remonta por lo menos a 1588, no desempeñó papel importante en 1789-94. El segundo resultado fue que con el progreso del capitalismo, el pueblo y los pobres trabajadores, esto es, los hombres que construían barricadas, pudieron identificarse cada vez más con el nuevo proletariado industrial, como la clase obrera. Por tanto, había nacido un movimiento revolucionario, socialista y proletario. Auguste Barbier saludaba, sin embargo, al nuevo héroe de la revolución. Es bello este gigante con anchos hombros viriles, fuerte en sus harapos. Este noble peón con su chaqueta de lana manchada de la sangre del enemigo. Este hombre que derriba tronos de un golpe y que bajo un cielo opresor arroja coronas rebotando sobre los adoquines como aros de niños. Fundido de acuerdo con su papel histórico, el proletariado francés se apropiaba del gran legado de la Revolución Francesa. Heine escribía el 30 de abril de 1840 desde París. Dime lo que has sembrado y yo te profetizaré lo que recogerás mañana. Este proverbio del buen Sancho me vino a la memoria cuando me pensaba en los días de que solía visitar uno o dos estudios en el Faubourg Saint-Martial. Y ahí descubría lo que se repartía para leer entre los obreros que forman la parte más importante de la clase baja. Ahí encontré varias nuevas ediciones de los discursos del viejo Robespierre, así como panfletos de Marat, en ediciones de Dosous, la historia de la revolución de Cabet, Libelos envenenados de Cormerín, la doctrina de Babeuf y la conspiración de Buonarroti, escritos que olen a sangre. Y oí cantar canciones que parecían compuestas en el infierno y cuyos coros despertaban la excitación más salvaje. No, es imposible que nadie de nuestros círculos refinados tenga la más remota idea de los sonidos diabólicos que dominaban en estas canciones. Hay que oír con los propios oídos tales canciones, por ejemplo, en aquellos inmensos talleres donde se trabajan los metales, y a los tipos semidesnudos y desafiantes golpear mientras cantan con sus grandes martillos de hierro en los yunques giratorios. Tal acompañamiento produce el efecto más poderoso, lo mismo que la luz brillante cuando la forja chisporrotea sus ascuas, nada más que pasión y fuego. Ahora, aparecieron numerosos órganos propios del movimiento obrero. A la cabeza, el Journal des Ouvriers, Le Peuple y L'Artisan. Seguidos por otros muchísimos más, Le Globe de Saint-Simon, Nouveau Monde de Fourier, Le Popularie y Le Proletarie Philosophe de Cabet. Que vigorosamente consciente era ahora la clase obrera. No fue un periódico socialista ni comunista, sino el Semeur de 20 y 27 de noviembre de 1833, portavoz de los obreros religiosos, el que escribía. Desde la victoria
desde la victoria irrevocable de la causa del pueblo. Los obreros han poseído una conciencia plena de su fuerza. Y además, tienen un sentimiento, aunque tal vez no muy claro, de que la burguesía rechaza la bandera de los obreros, puesto que ellos, la burguesía, ya no necesitan a los obreros para luchar contra las clases privilegiadas. Esta es la causa también del sentimiento de orgullo de la clase obrera, de recelo encontrado de las clases superiores. Los años entre 1830 y 1848 estuvieron llenos de levantamientos que no tienen parecido en otros países, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en los Estados Unidos. Rebelión de los obreros de París en junio de 1832 y abril de 1834. Graves disturbios de los obreros de Lyon en 1831 y 1834. Una insurrección dirigida por Blanqui en 1839. Disturbios en Lille, Clermont y Toulouse en 1840. Grandes huelgas de inspiración política de carpinteros y ebanistas en 1833 y en 1845 en París. Y huelgas de mineros en Nancy en 1833 y en Saint-Étienne en 1844 y 46. De un modo natural, junto con la palabra socialismo, que con tanta frecuencia sirvió de consigna a estos movimientos, se oyó la palabra internacionalismo y con la mayor vehemencia en los labios de la gran flor, de la gran Flora Tristán. Y después de la revolución de 1848, con su batalla de junio, en la que el pueblo, bajo el caudillaje del proletariado, estuvo solo por primera vez en la historia contra un mundo de enemigos y fue tan horriblemente derrotado, no se ocultó a los contemporáneos toda la tristeza de la derrota. Marx, lleno de cólera y de amarga y sublime tristeza, escribía en el Neue Rheinische Zeitung a fines de aquel mes, 29 de junio de 1848. Los obreros de París han sido aplastados por fuerzas superiores, pero no se han sometido a ellas. Fueron aplastados, pero sus enemigos han sido vencidos. El triunfo momentáneo de la fuerza bruta se ha comparado con la destrucción de todas las equivocaciones e ilusiones de la Revolución de Febrero, con la disolución de todo el antiguo Partido Republicano y con la división de la nación francesa en dos naciones, la nación de los proletarios y la nación de los obreros. La República de la Bandera Tricolor solo lleva ahora un color, el color de la derrota, el color de la sangre. Ahora es la República Roja. Pero los plebeyos, atormentados por el hambre, humillados por la prensa, abandonados de los médicos, acusados por la gente respetable como ladrones, incendiarios, esclavos de galeras, con sus mujeres e hijos hundidos, además en una miseria infinita, los mejores de los que han sobrevivido, deportados a ultramar. Es privilegio y derecho de la prensa democrática ceñir sus negras cabezas, amenazadoras, con el laurel de la victoria. Pero si 4 años más tarde tenía que afirmar en el New York Daily Tribune, pero casi 4 años más tarde tenía que afirmar en el New York Daily Tribune, 18 de marzo de 1852. El proletario de París fue aplastado, diezmado, destruido hasta tal punto que este es el día que no se ha recuperado. La clase trabajadora francesa fue la única en aquella época madura en su consistencia y experimentada en su lucha política. Lentitud en el desarrollo industrial. ¿Con qué naturalidad hemos señalado las causas de esta peculiaridad? Todos comprenderán el énfasis especial de la política. La precocidad, diríamos, de la conciencia de clase. En la ideología de la clase obrera, tal como lo hemos trazado, pero habiéndolo explicado todo de un modo tan simple, debemos señalar otra característica especial que aparece en la formación de la clase obrera francesa, que erige toda una barrera de dificultades en todo lo que hemos observado, y que presenta, casi como un milagro, la evolución de todo lo que hemos estudiado. Esta característica es la lentitud con la que se produjo en Francia la revolución industrial. El retraso de la industrialización se podría decir, casi la constitución lenta y furtiva de un auténtico proletariado industrial que trabaja con máquinas. No es nuevo investigar en las causas de esta evolución. Las encontramos muy pronto. Y el investigador americano, Cameron, enumera a los autores más importantes, empezando con Proudhon.
pasando a Lisis y a Combe. Nosotros podemos añadir al mismo Cameron. Las causas dadas son muchas: el aumento lento de la población, una extraordinaria polarización de los ingresos, grandes inversiones en ultramar, préstamos gubernamentales y tesaurización privada del oro, altos gastos en bienes de consumo y escasa inversión de capital, emigración de obreros y técnicos especializados, escasos ingresos del carbón, propiedad pública limitada, política aduanera proteccionista, una gran burocracia estatal. Por lo que respecta a estos hechos relevantes, indudablemente desempeñaron un papel, pero yo no creo que ninguno de ellos tuviera una importancia auténticamente decisiva. Incluso Landes, que acusa a los industriales franceses de poco emprendedores, no da en lo cierto. Lo mismo que el viejo, y a menudo tan inteligente, Gerón de Villefosse, que echa la culpa a los insaciables monopolistas que sacrifican toda su empresa a su propia especulación. Y considero que la principal razón de la victoria fue la victoria de los campesinos en la Gran Revolución. Esta dio a un gran número de ellos un pequeño trozo de tierra que conservaron a pesar de su pobreza y de sus deudas, que empezaron con la restauración continuándose y aumentándose durante todo el siglo XIX y aún después. ¿Por qué Inglaterra hizo progresos tan rápidos en el campo de la industrialización? Porque había expropiado a los campesinos. Porque el campesino había desaparecido de gran manera de la economía inglesa cuando se implantó la revolución industrial. Cuando Engels escribía ya en 1894. El campesino había conservado hasta aquí su lugar como factor del poder político, principalmente a causa de su apatía, causada por el aislamiento de la vida rural. Esta apatía, en la mayoría de la población, es el mayor apoyo no solo de la corrupción parlamentaria en París y en Roma, sino también del despotismo ruso. Podría decir yo que hoy por hoy no tenemos apatía agropecuaria, tenemos apatía general. Y eso ayuda definitivamente, como dice mi carnal, a la corrupción parlamentaria en, inserte ahí, el país de su preferencia. Esta apatía no actuaba no solo en la política, sino también en el campo económico y técnico. Y no solo afectaba a los campesinos, sino a todo el pueblo en torno a ellos, incluyendo a los que se ocupaban de las manufacturas, negocios de reventa, etc. ¿Con qué enojo se expresaba la Hauptbank contra las mil y una extorsiones triviales que reinaban bajo estas condiciones? Los corredores a descuento y usureros asesinos que Balzac había retratado siempre, a diferencia de la Hauptbank que mencionaba muy poco. Grandet, Gobesque, Métivier y muchos otros no solo desempeñaban un gran papel en París, sino que estaban íntimamente relacionados con sus colegas en el país. Frente a ellos se alinea la Hauptbank, no solo socialmente, sino también en sus esferas de interés. Y en 1824 escribía Lafitte sobre la economía y el campo, que en su mayoría estaba a merced de la ignorancia, de la ruina y de la pobreza, y en las garras de la usura. Sin embargo, en la ciudad, particularmente en París, estos círculos hicieron caer a la Hauptbank en la ignominia, cuando ésta trataba simplemente de evitar cualquier pequeña estafa con el fin de poder atender a sus propios y grandes negocios. Es una coincidencia que los países de Europa con la mayoría de agricultores, es decir, Inglaterra y Alemania, tuvieran la expansión industrial más rápida. No, por supuesto. Solamente por un sacrificio sin consideraciones de los campesinos fue posible este proceso de industrialización. Y no se trataba solo de producir operarios y un ejército industrial de reserva correspondiente. También se trataba de privar a todas las fuerzas reaccionarias de un apoyo poderoso, principalmente político, sino también económico. Todo lo trivial, desde el artesano campesino con su pequeño trozo de tierra hasta el sistema de crédito usurario en el campo tan detestado por Lafitte, y el pequeño tendero rural, se basaba en el sistema de la pequeña propiedad. Con él formaba un elemento firme y retardatorio que impedía el progreso industrial. Marx dio esta definición dura cuando decía, en su estudio de la nacionalización del suelo: Francia, el fondo es accesible a todo el que puede comprarlo.
Pero exactamente esta ventaja es lo que produjo la división de los fundos en pequeñas parcelas, cultivadas por hombres que poseen solo medios escasos y que eran dependientes en su propio trabajo físico y en el de sus familias. Esta forma de propiedad rústica, que implicaba el cultivo de trozos de tierras, no solo excluye el empleo moderado, no solo excluye el empleo moderno, mejores agrícolas, sino que al mismo tiempo hace al campesino el enemigo más obstinado de todo el progreso social y sobre todo de la nacionalización del suelo. Hizo al pequeño campesino francés el enemigo más obstinado de todo progreso social. Naturalmente, existió un auténtico proletariado en la industria textil. Pero qué poderosas eran aún las manufacturas. Qué importante era la artesanía comprada con el trabajo de la máquina en la misma industria. Aún en 1830, había 80.000 trabajadores caseros y manuales frente a 55.000 obreros de factoría. Y si en 1851, por cada empresario de la industria textil en el departamento del Sena, inferior, había 330 obreros. En ningún otro departamento había más de 35, en el departamento del Sena, solamente 10. Junto a la agricultura, y en conexión con ella, tanto fuera de las ciudades e incluso en ellas, en los suburbios, el trabajo artesano determinaba el modo de vida de la mayoría de los empleados. La situación hacia 1810, cuando en Inglaterra comenzaba a descender la gran ola de destrucción de máquinas, encontramos en CE. Como predominaba la industria artesana, no existían grupos cerrados de obreros excepto en París y en unas cuantas ciudades. El movimiento obrero no era un factor con el que Napoleón tuviera que contar. Napoleón primero, el primerito. No, segundo, tercero, no sé cuántos hubo, güey. Porque también esa es otra de las cosas que inteligentemente decide omitir la historia, ¿no? Los números de los Napoleones. Sobre la situación una generación más tarde observa. El hecho de que la libertad industrial se consiguiera en una época en que aún predominaba el trabajo artesano le permitió adaptarse a los cambios económicos y limitarse a su propia esfera especial. Esta esfera era bastante grande porque había entre productores y consumidores algo así como una innata apreciación fomentada por el colbertismo de la obra artesana y sólida y de la buena calidad, que le garantizaba un mercado más allá de las fronteras nacionales del equipo casero de clase alta, el vestido de una clientela financieramente sana y de productos artísticos o de lujo. Y cuando alude a la pobre situación de los obreros industriales durante esta época, concluye diciendo: pero estos defectos no se encontraban solamente en la industria pesada, y debemos guardarnos de hacer generalizaciones, no solo porque la principal mano de obra estaba aún, generalmente hablando, en el campo, sino porque la industria pesada formaba solo una clase pequeña dentro del mundo de trabajo, dado que la artesanía continuaba teniendo una gran extensión. En estas condiciones podía formarse un proletariado hereditario, particularmente en las ciudades textiles, que existían en Francia actualmente como en Inglaterra o en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el número de familias de auténticos trabajadores era aún relativamente pequeño. Incluso, en 1850, existía ciertamente una aversión violenta entre el campesino a mezclar sus familias con las de los obreros industriales. Sin embargo, la actitud de los artesanos, grupo enormemente heterogéneo, era distinta. CE tiene razón al referirse a la existencia de una considerable manufactura de lujo, que empleaba un gran número de obreros y de alta calidad, la única de este género en todo el mundo del trabajo capitalista. Era sobrepasada en amplitud y hasta cierto punto en calidad por la manufactura india o china. Además, existía un fuerte artesanado de menor calidad destinado a satisfacer las necesidades diarias. Estaba en cierto grado vinculado estrechamente a la industria casera, que a su vez se relacionaba íntimamente con la producción doméstica. La diferencia entre las dos últimas era que el trabajo doméstico empleaba solamente miembros de la familia misma y raramente trabajaba para el mercado directo. No obstante, los artesanos ocupados en esta manufactura estaban íntimamente relacionados con el proletario industrial. No precisamente desde el comienzo, pero que lo estaban cada vez más a medida que pasaba el tiempo. A veces se encuentra uno en el dilema de cómo definir la situación social de las partes en cuestión. Hemos mencionado los alborotos de Lyon, los tejedores de seda de esta ciudad se levantaron por primera vez en los años 30, el 21 de noviembre de 1831. El 23, la ciudad estaba en sus manos.
Solo después de duras batallas fue vencida la sublevación. Aquel histórico ensayo de la Commune de 1871, pero solo mediante la fuerza armada de 20.000 soldados que llevaban consigo 50 cañones. En febrero de 1834, los obreros de la seda de Lyon se levantaron de nuevo. 30.000 obreros lucharon durante 11 días, desde el 14 al 24 de febrero, contra el descenso de Jornales, en vano. El 9 de abril volvió a comenzar la batalla. Surgieron barricadas en las calles y dividieron al pueblo más que nunca. Esta rebelión de los atormentados héroes de las fábricas de seda de Lyon continuó durante 4 días completos. El general al mando de las fuerzas gubernamentales dio la orden: hay que matarlos a todos. Camaradas, no tengáis piedad, sed implacables. Tenemos que realizar una matanza en que perezcan 3.000 rebeldes. La rebelión fue aplastada. Y ahora, veamos algo sobre la organización de la industria de la seda en Lyon. En realidad, la producción de la seda exigía la intervención de 3 elementos económicos distintos: los propietarios de fábricas que producían las materias primas, los cuales sumaban unos 800, los dueños del taller, aproximadamente unos 10.000, que por término medio poseían 5 telares cada uno y guardaban para sí una parte de los jornales, y finalmente, de 30 a 40.000 obreros, maestros y obreros, a pesar de sus intereses aparentemente opuestos, con frecuencia hicieron causa común. Sociedades mixtas de socorros mutuos existieron 8. Se habían formado durante el imperio y la restauración. Estos obreros industriales realmente modernos, los que contaban de 3 a 4 en una industria, pero trabajaban con máquinas y representaban una enorme concentración del trabajo. ¿Y qué diremos de los maestros y de los artesanos? En todo caso eran artesanos desplazados que no eran independientes, y ni siquiera, si las máquinas les pertenecían, compraban las materias primas. Y este proletariado notable, este notable elemento de la clase obrera, había surgido en las alagardas y es considerado con razón como el predecesor de la Commune. En alargadas de las primeras, en algaradas de las que primera carecía completamente de fines políticos. C.E. escribe sobre las revueltas en 1831. Como ha señalado Eugen Tarle, era simplemente una revuelta de hambrientos sin ningún trasfondo político, pero se transformó en punto de partida de un constante descontento económico e incluso político. Mientras los obreros de la Revolución de Julio parecían uncidos al carro de la burguesía, cada año más tarde se atrevieron a montar un ataque por su propia cuenta, y por primera vez con sus propios recursos. Nos hemos extendido sobre 2 características de la clase obrera francesa. Primero, el desarrollo extraordinariamente rápido y poderosamente político, que puede medirse con más claridad por la prematura madurez de la conciencia de clase. En una sociedad saturada de tradición revolucionaria, y cuyos eminentes historiadores, auténticos hijos de la comunidad burguesa, desarrollaron la teoría de la lucha de clases, la teoría de la historia como una historia de luchas de clase, mucho antes de Marx. En segundo lugar, el desarrollo industrial excesivamente lento, en una sociedad donde el campesino y el artesano desempeñaban un papel relativamente grande, con su efecto correspondiente sobre el porcentaje de crecimiento de un proletariado industrial moderno. Estos 2 rasgos especiales van íntimamente unidos, en el mismo grado que parecen ser inconsistentes. No tenemos más que considerar a los tejedores de seda leoneses, de los que se puede decir, con ciertas matizaciones, que representan el moderno proletariado industrial. Pero no cabe duda que eran auténticos hijos y nietos de la Gran Revolución, auténticos tanto en su sentido genealógico como en el ideológico. Mientras la influencia artesana en Alemania fue principalmente contrarrevolucionaria, si no reaccionaria, su efecto en Francia fue revolucionario. Y sin embargo, los pequeños artesanos y comerciantes habían formado el núcleo del régimen de Robespierre. Y aquí le vamos a dejar por hoy. Hoy va a ser un capítulo más corto. Aunque la verdad me gusta más hacerlos de 1 hora, porque luego el pinche algoritmo de YouTube no me... Si de por sí hablamos de puros pinches temas que no le gusta a la oligarquía. Pero me vale madre la vida privada a mí.
Sí, está chido, está interesante. Creo que la Revolución Francesa es algo, en teoría, importante para todos. Me acuerdo de haberlo visto en la escuela. No sé por qué chingados aquí en México nos hablan de la Revolución Francesa. Pero sí me queda claro que es el nacimiento de la era en la que estamos viviendo. Y por eso es tan importante lo que está pasando en Francia hoy. Porque si lo piensas, a pesar de que en los otros países que hemos ido viendo o que el autor ha ido analizando, en todos hubo algún conflicto social obrero muy marcado, ¿no? Pero en Francia fue en el primer lugar en el que la burguesía, ¿no? O por decirle de otra manera, los ricos, empiezan a apoyar a los pobres para quitarle el control a la iglesia, güey. Y se empiezan a dar cuenta de cómo los tenían a todos con el dedo metido, perdón, dándoles puro atole con el dedo. Y cómo además, güey, la iglesia se enriquecía y se enriquecía y se enriquecía, ¿no? Digo, güey, el Vaticano es uno de los países más ricos del mundo y es el más chico, el que menos habitantes tiene y el que no produce nada más que mentiras. Pero ese es tema para otra cosa. Entonces, la Revolución de Francia es importante por eso, porque es la primera vez que el capital privado, bueno, que tenemos registrado en la historia, ¿no? Es la primera vez que el capital privado decide apoyar al jodido para tumbar a los de arriba. Claro, siempre hay un trasfondo de promedio, ¿no? Y lo que querían ellos realmente, pues, era tener el control. Se dieron cuenta de que ellos tenían el dinero, ellos tenían a los empleados y ellos tenían la fuerza de producción. Así que dijeron, güey, pues iglesia ya no te ocupo. Estado, o te pones las pilas o te quito. Y pues no se pusieron las pilas y los quitaron y los cambiaron. Y ahí empieza este famoso señor chaparrito que se la vivía así. O bueno, no sé si era en la otra mano. No sé por qué chingados. Creo que tenía un problema médico que le hacía que las manos le sudaran de más. Un pedazo, era una persona bastante insegura, güey. Miren lo que me encontré. Era chaparrito como el sol. Y pues ya saben que todos los chaparritos son medio inseguros. De ese lado del mundo. Entonces, él con Napoleón Bonaparte empieza esta revolución. Él era. Pues ahí, bueno, luego vamos a hablar más de este tema cuando terminemos de leer este libro. Entonces, solo por eso creo que es importante que nos tomemos un punto o nos tomemos un minuto para platicar de la Revolución Francesa, ¿no? Creo que es que el sistema globalifóbico, digo, perdón, el sistema global de globalización comienza en esta época. Porque la industria privada se empieza a dar cuenta de realmente el poder que tiene. Y en la época de la humanidad hemos tenido varios mecanismos de control. Y yo creo que la manera más fácil de explicarlo es, somos animales, ¿no? Por más que nos han hecho querer creer o querer pensar que no lo somos, somos animales, somos mamíferos. Y al igual que todos los mamíferos, funcionamos de maneras iguales a los animales, nada más que nosotros, la humanidad, decidimos de ponerle un chingo de pasos extras a nuestras interacciones, ¿no? Entonces, al principio, entre la manera en la que se decidían a los gobernantes o a los que mandaban, era de una manera dominante por fuerza, ¿no? El más fuerte, el más huevudo, el más hábil, era el que mandaba y se heredaba o se quitaba, ¿no? Era el poder de la fuerza. Después llegó el fuego. Y el que controlaba el fuego, controlaba a la gente. Porque no todos sabían hacer fuego, ¿no? No es como ahorita que le giras a la estufa y sale fuego. No había cerillos. El sistema de frotar los dos palos apenas se estaba inventando. O más bien, apenas se estaba descubriendo. Y más bien lo que hacían ellos era mantenerlo prendido, ¿no? Ya había una brasa y lo mantenían prendido, lo mantenían prendido. Y de ahí empiezan a nacer también históricamente todas estas como deidades o estas figuras religiosas espirituales que cuidan el fuego, porque además, si lo piensas, eran el encargado no más nada más de cocinar la comida, güey, porque cuando empezaron, pues yo supongo que los primeros 6 meses, pues al contrario, era raro, ¿no? Estaban ellos acostumbrados a comer crudo, entonces pues meterle fuego a la comida, pues de entrada fue el primer cambio cultural, ¿no, güey? Pero de ahí eran los encargados de mantener caliente a la gente en la noche. O sea, imagínate que ya no te tenías que aperrar con el otro peludo que no conocías,
si no te podías acercar al fuego, güey. Entonces, claro que fue un cambio en la vida muy cabrona, y el fuego se convierte en uno de los mecanismos de control, de los primeros mecanismos de control social. Pasa o da el brinco a la religión, por esto que acabamos de platicar de los cuidadores del fuego, y empieza en la humanidad a comparar el fuego con el sol, y nacen todas las grandes religiones, inclusive la que llegaron a copiar un chingo de años después, los católicos, ¿no? Y empieza como que toda esta época de control religiosa, llamada después, por diversas etapas de la historia, la edad feudal. Pero la edad feudal duró, güey, siglos, cabrón. O sea, siglos, ¿no? Yo creo que realmente no tenemos idea, cuantitativamente hablando, de cuánto tiempo duraron todas estas épocas, güey, ¿no? Porque no hay una manera de marcar el tiempo. Y la única manera que en teoría tenemos es la de Chuy, la de un pinche libro, güey. Entonces es como si yo ahorita dijera, agarrar al, ¿cómo se llama? Este, mira que aquí lo tengo. Hay otro que se llama El Silmarillion, güey. Lo voy a buscar porque lo leamos, está perro, la neta. Ese fue el primer libro que leí en mi vida. Ese es como un génesis de esta historia, güey. Así, literal. Como un viejo testamento de esta historia. Es como si nosotros agarráramos El Silmarillion y decimos que a partir de hoy, esta es la nueva manera de marcar el tiempo, güey. Y nos ponemos de acuerdo con la suficiente gente para que así sea. Y entonces utilizamos un libro como la Biblia, para marcar la temporalidad de las cosas. Entonces, realmente no sabemos qué había antes, güey, o cuánto tiempo duró. Yo sí te puedo decir que este tipo de cosas feudales, por ejemplo, en México, güey, la primera cultura que tenemos noción, o una de las culturas más milenarias y antiguas de las que tenemos noción, son los olmecas, güey. Y los olmecas existen, vaya, como unos 2000 años o 1500 años antes de que naciera la mamá de Colón, güey. Para acabar pronto, ¿sí me entiendes? De la misma manera que los mayas, por ejemplo, o el preclásico, no me acuerdo bien cuáles ahorita las fechas, güey. Pero aquí nosotros ya sabíamos el cero, teníamos escuelas, nos bañábamos, etcétera, etcétera, cuando la mamá de Galileo Galilei apenas estaba naciendo. Entonces, regresándonos al tema. La iglesia controlaba los sistemas de producción, la educación, el estilo de vida, todo, güey, ¿no? De hecho, por ahí anda rondando un meme muy chistoso que dice que la iglesia sabía, ¿no?, que la gente tenía que estar contenta para poder trabajar. Entonces tenían un chingo de asuetos y un chingo de fiestas. Claro, estaban todavía adoptando todas estas doctrinas paganas o todas estas religiones paganas y poniéndoles San Tlaloc, ¿no? O sea, de cierta manera, güey. Y ya después se fueron modificando los nombres. Por ejemplo, de Coatlicue a Tonantzin, Tonantzin nuestra madre, a nuestra Virgen de Guadalupe, por ejemplo, güey, ¿no? Y eso pasó en todos los países. No crean que México es privilegiado de haber recibido esta invasión y destrucción tan característica de su historia y sus tradiciones, ¿no? O sea, esto le pasó a todos los países que fueron colonizados por la gente que cree en el crucificado. Y la iglesia, güey, tuvo y mantuvo el control. Hasta la fecha yo creo que todavía en algunas partes, ¿no? Pero ya de una manera más discreta. Pero ellos eran el gobierno, güey, ¿no? En donde sea, güey, a quien le rezaran, güey, ¿no? O sea, aquí en América Latina, en América, en el continente americano, teníamos una situación semi-feudal, ¿no? En la cual se dependía del campo y teníamos estructuras gubernamentales religiosas. En África, lo mismo. En Europa, lo mismo. En todos lados, güey. En Arabia, güey, lo mismo, güey. En el viejo oeste, lo mismo, güey. En todos lados del mundo, antes de este pedo, el que mandaba era la religión, güey. No importa si le rezabas a Alá, si le rezabas a Chuy, si le rezabas a Buda, si le rezabas a alguno de los dioses antiguos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, otro muy buen ejemplo de edad feudal, que no es feudal, pues, pero sí, los egipcios, güey. O sea, son épocas de la historia que se llaman diferente. La feudal se llama de esa manera por el tema europeo, pero el hombre blanco tiene la necesidad, güey, de hacernos pensar a todos que la historia comienza con ellos. Y el problema que tienen ellos, güey, es que saben que, pues,
Todos los que sabemos algo de pintura y el manejo del color, sabemos que al blanco le echas lo que quieras y desaparece. Entonces, por eso él tiene que echarle blanco encima a todo. Porque todo lo que tenemos nosotros los borra a ellos de la existencia, güey. Entonces, esta etapa feudal de la vida dura un vergo de años. Un vergo de años, tan es así que se construyeron castillos, pirámides, monumentos, se expandió totalmente y por completo a una religión, hubo plagas, ¿no? Fue una época de la vida, güey, de la historia. Y termina violenta y brutalmente con este pedo, güey, la edad industrial, la revolución industrial, que en teoría comienza en Francia. Entonces, una vez más es este pedo, ¿no? Pero si quitamos como esta cuestión conspiranoica del hombre blanco, sí es importante que notemos y nos caiga el 20 de que aquí realmente comienza la industria privada. Aquí realmente comienza el hombre rico promedio, ¿no? Que no era ungido por Dios, a inmiscuirse en la política. Primero, de una manera sutil, de huevo se metían, ¿no? O sea, tenemos varias referencias hollywoodescas, por ejemplo, Pandillas de Nueva York, ¿no? Cómo el vato que era el líder se postula para un cargo, ¿no? Porque sí funcionaba, güey. El que tenía poder podía hacer lo que se le daba a su perra gana. Si eras dueño de un barco, te podías postular para ser el... no se les llamaba como ahora, güey, pero el regente del puerto, por ejemplo, ¿no? Y empiezan ellos a volverse la clase dominante política. Y empiezan ellos a establecer los pininos para lo que tenemos hoy en día. Aquí, en este canal, en este proyecto de resistencia cultural, más bien, leímos un libro que se llama El último brindis de Porfirio. Y hablaba yo, o insistía yo un chingo, así como soy de necio como la caca, de cómo es posible que hay un chingo de apellidos en la política mexicana que se repitan y todos los días nos dicen que no es hereditario. Y yo estoy 100% seguro que es algo que no solamente pasa en México, sino que pasa en todos los pinches lados. Y empezó aquí, güey. Aquí fue cuando empezaron a poner ellos todos los cimientos para esta sociedad decadente que tenemos hoy. Y por eso es importante que analicemos y platiquemos este tipo de cosas. Ahora, todo esto es mi opinión en base a toda la información que puedo o no tener aquí adentro, güey. Te invito a que me digas si está bien, si está mal, si vives en alguno de estos países, si tienes otra información, si de plano me puedes decir, güey, ¿sabes qué? La neta tienes la información incompleta, güey. O sea, no es cierto, métete aquí, lee acá, está este libro. Si no incentivamos este diálogo, dijera mi presidente, circular, nunca vamos a lograr nada, güey. Porque si algo se ha pedido, perdón, si algo se ha perdido y si algo se ha eliminado por completo en esta sociedad decadente es esto, güey, el diálogo, la invitación a la plática, güey, ¿no? A la discusión, el ponerme yo vulnerable y decir, güey, a lo mejor estoy mal, pero a lo mejor estoy totalmente bien, güey. Pero eso no quiere decir que no lo podamos discutir, que no me puedas dar tu opinión, que no me puedas decir qué piensas. O si tienes otra información, que me puedas decir, güey, eres un pendejo, estás totalmente mal informado, aquí está, para que te calles la boca. Entonces, a eso los invito yo en este proyecto de resistencia cultural, a que nos demos un momento de pensar, de analizar, de que platiquemos aquí, te vayas e investigues, güey, busca, pero no solamente busques en Wikipedia, busca en otros lados, güey, busca información. De hecho, les tengo algo que presumir. Me regalaron una colección de estos libros, México a través de los años. Que le voy a hacer espacio en mi agenda, güey. Y es la historia de todo México, güey. Por ejemplo, aquí es la historia del virreinato. Viene la revolución, las guerras, todo, güey. Todo, 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 todo. Y se me hace súper interesante estos pedos porque, como fueron impresos en otra época, y no hay manera de reeditar lo que ya está impreso, estoy seguro que aquí hay un chingo de información que a nosotros no nos dieron, güey. Y esa es una de las cosas que me emociona mucho de este año. Pero además, güey, fíjate lo que me regalaron, vato. El sexenio de Díaz Ordaz. Y adivinen quién lo escribió. Enrique Krause. Los sexenios de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.
es de Banamex. Este vamos a tener que hacer un setup diferente para que vean las fotos, para que vean todo el pedo, güey. Y sí me parece importante ver estos libros, güey, porque igual estoy seguro que viene otra información de la que no sabíamos, güey. Estos libros obviamente no fueron impresos para hablar mal de ellos, sino, ¿no? Pero bueno, eso era lo que les quería presumir, güey. Y entonces, pues bueno, los invito a que tengamos una discusión circular, a que platiquemos, a que discutamos y a que al final, güey, nos... eso nos ayude a todos los involucrados en este proyecto de resistencia cultural. O sea, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, la niña. A ser un poco más inteligentes, güey. A estar un poco más versados en otros temas. A poder tener conversaciones interesantes con la gente, güey. A no ser nada más un espacio vacío, güey. A no ser nada más un heterosexual, una lesbiana, un homosexual y todas las demás pendejadas que hay, güey. A que seamos personas, a que podamos tener nuestras personalidades y tener el vaso tan lleno que situaciones políticas, sociales, sexuales, religiosas no nos dividan, güey. Al contrario, nos inviten a decir, ah, mira, esos pinches budistas tienen una manera bien interesante de ver las cosas que yo nunca había visto, güey. Y entonces que los budistas digan, ah, mira, esos pinches toltecas tienen una manera súper interesante de ver las cosas, güey. O que lleguemos juntos y digamos, oye, güey, tu Buda se parece un verbo a mi Quetzalcóatl, güey. ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Dijeron compa. Entonces, a eso los invito, güey, en este proyecto de resistencia cultural. Muchísimas gracias por venir. Ya hice todo lo posible por extendernos y yo podría seguir hablando mierda, pero el punto de este proyecto es ese, güey. Concentrarnos en las cosas que importan y no tener a un pendejo hablando nada más lo que se le da la gana. Una vez más, muchísimas gracias por venir. Yo soy el pinche Barbitas, yo soy aquel que lee. Este es un proyecto de resistencia cultural. Ay, cabrón, qué rica es el agua. Porque un privilegio, porque el... Bah. Corte, porque la cultura es un privilegio humano. Compártela, repártela y presúmela. Que no te dé vergüenza, que no te dé pena, güey, ser inteligente, que no te dé pena estar estudiado, que no te dé pena estar leído. Pena le debería dar a esa gente que basan sus personalidades con su sexualidad. Muchísimas gracias por venir. Esto es Jürgen Kuczynski, la evolución de la clase obrera, y el Barbitas hablando chingo de cosas. Nos vemos a la próxima.